Bienvenidos. La vida de Miguel Alemán Velasco constituye una asombrosa historia personal. Nació 3 años después de que su abuelo, el general Miguel Alemán González, perdiera la vida en combate. Y tenía 13 años cuando su padre, Miguel Alemán Valdés, fue electo presidente de México. Nada en su vida ha ocurrido rutinariamente. En el tiempo que le ha tocado vivir, Miguel ha escrito música, ha disertado sobre el derecho del espacio, convivido con astronautas, dirigido Televisa e imaginado antes que nadie lo que es Univisión. También ha fundado empresas, presidido el Senado y gobernado el estado de Veracruz. Miguel Alemán ha conversado con todos los presidentes de Estados Unidos, de Harry Truman a George Bush, y a los 14 años se lanzó al estadio de los Yankees en Nueva York y se hizo amigo de Baby Ruth. Lo fue también entrañablemente de Jorge Negrete. Sus relaciones de afecto van de Plácido Domingo a Frank Sinatra, del presidente Cárdenas a Carlos Salinas, de Carlos Fuentes a Julio Scherer, de Octavio Paz a Gabriel García Márquez, a una cantidad de personas que han formado el universo afectivo de nuestro entrevistado. ¡Qué vida! Hoy iniciamos con él, con Miguel Alemán Velasco, esta serie de entrevistas que tocarán temas de profundidad y cosas leves, pero de tal singularidad que se vuelven asombrosas. Ya lo verá usted si nos sigue en este trazo de una vida marcada por la historia, la política y el apasionado deseo de vivir plenamente. Miguel Alemán Velasco será quien la narre para usted. No sabes qué gusto me da estar, Miguel, contigo para examinar esta geografía de una vida fascinante. Y a mí también, Fausto, y con esa presentación más. Pues bueno, efectivamente, creo que hemos vivido ambos plenamente. Afortunadamente nos hemos dado cuenta de nuestras circunstancias y hemos tenido mucha suerte también, porque en la vida también se necesita suerte y que sea buena suerte. Sí, pero tú confiesas que has vivido. Exactamente. Como para usar aquella bellísima. Y podría decirte que a pesar de que mi edad rebasa los 70, me siento como que he vivido 120 años. Todos aquellos años de tu vida en Los Pinos, porque al presidente Alemán ya le tocó como casa, bueno, lo fue desde la época de don Lázaro Cárdenas. Sí, el presidente Cárdenas es el que el rancho de la Hormiga lo transforma en la casa presidencial. Y deja el castillo de Chapultepec. Era residencia nada más. Deja el castillo de Chapultepec. Así es. Se va a Los Pinos con Cuauhtémoc Cárdenas, que debe haber tenido unos cuantos años. Sí, cuando el presidente Cárdenas era presidente, Cuauhtémoc ha de haber tenido 5 años. Porque yo recuerdo que hay en alguna parte de Los Pinos el registro de una huella de un bebé o un niño muy chiquito. Sí. En cemento fresco. Y la leyenda se lo atribuye a Cárdenas. Seguramente, a sí, porque inclusive la señora Cárdenas bautiza la casa, en vez del rancho de la Hormiga, como Los Pinos, y le gustaba mucho la canción esa de Dos Arbolitos, porque en el cumpleaños de ella, muchos niños que éramos amigos de la familia del presidente, íbamos a cantarle y llevarle música, y siempre le tocábamos Dos Arbolitos. Cuauhtémoc, que tú tuvieras una amistad personal muy cercana. Sí, como no, pues desde niños. O la tienen todavía. Y la tenemos todavía, desde niños. Es un hombre de un gran respeto en México, Cuauhtémoc. Sí, también, también. Cuauhtémoc. Sí, ha logrado con una gran seriedad seguir pues honrando a su padre y es un buen ejemplo para todos los mexicanos. Miguel sigue siendo una parte muy importante de la política nacional. Él y Cuauhtémoc pues tienen un lugar en la política. Y tiene una amistad personal, son casi contemporáneos, y Miguel
y Cuauhtémoc, los dos tienen que jugar un papel importante en ayudar a que nuestro país siga transitando por estos tiempos tan inquietantes. El general Cárdenas, ¿cómo lo recuerdas, Miguel? Yo lo recuerdo a él siempre muy serio, pero con muy buen humor. Tenía la figura para presidente de la República. ¿Él era mayor que tu papá? Mi papá era menor, pero en realidad él llegó más joven a la presidencia. Sí, eso es lo que... Cárdenas. Cárdenas, sí. Sí, sí, porque don Miguel debe haber... también era un hombre muy joven cuando llegó a la presidencia. Debe haber llegó cerca de los 40. 30 y tantos años, 39, ¿no? 40, sí. Ajá. Sale a los 45, pero Cárdenas entró a los 30 y tantos. Y luego tu abuelo, que haciendo cuentas otra vez con las fechas y datos, murió siendo un hombre relativamente joven. Sí, también. De hecho, pues no llegaba a los 60, uh-huh. Andaba en los 50 y tantos todavía. Ya era general, ya tenía el rango general. De general. ¿Cómo fue el incidente donde el general Alemán González perdió la vida? Bueno, el incidente de combate. Fue por creencia y por principios que él defendía. Desde que él se levanta en armas en Veracruz, siendo el que manejaba el telégrafo ahí en Acayucan, uh-huh. Junto con los hermanos Hernán y todo el movimiento de Puebla, empieza a cundir, como estaban conectados por el mismo telégrafo, pues estaban muy enterados de lo que estaba ocurriendo. Y él se levanta con varios generales en ese momento de ahí de Veracruz, que son los que verdaderamente empiezan a hacer el movimiento en contra del gobierno federal. Entonces, poco a poco se va formando ya un grupo fuerte, sobre todo después del evento en Puebla, en donde ya la gente ya está tratando verdaderamente de formar una resistencia armada. Una resistencia armada. Y esto ocurre pues en toda la República, hasta que se da ya con Madero propiamente una gran seriedad en cuanto al movimiento armado. Ya había triunfado, por decirlo así. Después vienen toda la secuencia de traiciones y de una serie de cosas que a mi abuelo ya le había quedado muy grabado, sobre todo la no reelección. Era un principio. Esa lo que era que o es desde todavía, ese momento es todavía, ¿no? De Madero en adelante, él defendió toda su vida. Él siempre fue un militar al mando de tropas, siempre toda su vida, hasta que el presidente Obregón llegó a la presidencia. Uh-huh. Él lo hicieron diputado local en ese momento. Pensaba retirarse del ejército e irse a lo civil. Por eso nunca dejó a mi padre que se metiera en la cuestión del levantamiento de armas y le decía que no, que las armas iban a ser los libros y que él hiciera una carrera y que estudiara leyes. Entonces mi padre ya se queda en México, estudia leyes y efectivamente mi abuelo se rebela nuevamente contra Obregón en esta ocasión, porque Obregón intenta reelegirse. Entonces él dice, no, usted es mi jefe, pero yo luché por la no reelección y estoy en contra. Y se suma a los generales que tampoco querían la reelección de Obregón. Así es, así es. Pero lo empiezan a perseguir, él se ve obligado a irse a Veracruz nuevamente, conoce muy bien toda la sierra cercana a Cayucan y él piensa que por ahí va a tener la oportunidad de quedarse y hacer algo en contra de la reelección de Obregón, pero lo traicionan, como ocurría en todos estos casos, y lo sorprenden y lo emboscan en una de las montañas cercanas a Cayucan, y se queda pues nomás con su pequeño destacamento y su capitán. Y entonces le prenden fuego, un círculo de fuego alrededor, dejando un hueco, un camino para que se rindieran y salieran. Entonces toma la decisión mi abuelo de que salgan todos los soldados y el capitán
y él se queda. Entonces el capitán le dice que no, que él también se queda, y los dos se dan un balazo. Tu abuelo perdió la vida en defensa de la no reelección. Sí. Que es, hasta este día, estoy totalmente convencido, la base de la estabilidad del sistema político en México, la base del definitivo, gobierno. Pues. Definitivo. Los hombres que llegan a la presidencia no deben de reelegirse. Los proyectos sí deben de prolongarse. Uh-huh. Es decir, un plan nacional debe ser a 25, 30 años. Pero el que lo procesa, el que lo gobierna en ese momento, 6 y no hay reelección. Ahora, al presidente Miguel Alemán prácticamente le ofrecieron en charola de plata la reelección. Así fue, ni yo lo recordaba tampoco. Esto era más o menos a la altura del cuarto informe de gobierno. Y en esa época, el presidente de la República se retiraba para preparar su informe de la Ciudad de México, unos a Cuernavaca, otros a algún otro lugar, pero por lo general, Ávila Camacho y mi padre siempre fueron a Cuernavaca. O sea, el presidente se desaparecía prácticamente, no había declaraciones, no había giras. En las vísperas del informe. En un mes y medio más o menos, todo julio, agosto. Y entonces, en ese hueco que dejaba el presidente, se creaban muchos rumores. Algunos lo aprovechaban para atacar, otros lo aprovechaban en su beneficio. Y uno de los rumores que surgió y que promovió Gonzalo N. Santos fue famoso el de la reelección. Cacique potosino. El de la reelección. En ese momento, pues yo estaba en clases, el verano no tenía vacaciones. En ellas. Entonces las vacaciones eran al revés, eran en septiembre uh-huh. y en diciembre. Y iba yo a la escuela y me preguntaban, ¿es cierto que tu papá se va a reelegir? Oye, yo estoy a favor o yo estoy en contra, etcétera. Pero yo mismo no lo sabía. El fin de semana que ya me reunía yo con mis padres en Cuernavaca, pues lo primero que le pregunté desayunando, le dije, papá, pues ¿qué te piensas reelegir? ¿Es cierto? Y me dice, ¿pero no te acuerdas que tu abuelo murió por la no reelección? ¿Cómo crees que me voy a reelegir? Y efectivamente, el 1 de septiembre, cuando le tocaba al presidente dar su informe, entregarlo y darlo, hablado, se vio en la obligación de hacer una aclaración, decir yo no me voy a reelegir, no uh-huh. pienso reelegirme. Yo sabía la razón, porque me lo dijo él, pero la gente y los rumores empezaron a decir que un grupo de militares, un grupo de políticos habían presionado al presidente para que no se reeligiera. Se podía plantear el asunto públicamente, pero no, era en los desayunos políticos, era en los círculos políticos nada más. Los rumores y las columnas políticas se encargaron pues de hacer una historia que no fue cierta. Crearon una atmósfera propicia a la reelección. Sí, porque también surgieron muchos a favor de la reelección. Pero ¿qué tenía que ver aquí Gonzalo? ¿Era presidente de la Cámara de Diputados? No, Gonzalo N. Santos acababa de ser gobernador de San Luis Potosí uh-huh. y estaba en esas lagunas políticas en donde nada más hacía declaraciones y en ese momento tenía algún problema político y quería apoyar a algunas gentes para uh-huh. senadores o diputados y andaba muy cercanos a los líderes del Senado que era Carlos I. Serrano y Teófilo Borunda en la Cámara de Diputados, uh-huh. que son los que le informaron a mi padre que había ese rumor. Ahora, cuando tu papá rechaza la no reelección, él había sido el primer presidente civil de México. Esa es otra de las razones. Hubo alguien más, Portes Gil, pero Portes Gil sí. fue un presidente unos cuantos meses. Así es. Pero ya electo, el presidente Alemán fue el primer presidente no militar de un país históricamente dominado por caudillos militares. Pues era absurdo que se reeligiera siendo el primer presidente civil. Lo lógico es que siguiera otro presidente respetando las instituciones y la constitución. Pero sí tenía una presión militar. Yo me acuerdo
en esta misma casa donde estamos, haber escuchado de tu padre el relato discreto, pero tú lo hiciste público después, sí, en un libro, sí, sobre el complot de un grupo de militares. Así que es. Sí intentaban darle un golpe de Estado. Sí, pero eso fue en el primer año. ¿Cómo fue? Regresando del viaje de Estados Unidos en 47, le informan, se estaba formando la oficina de inteligencia de la Secretaría de Gobernación con funcionarios que venían también del Colegio Militar y que habían seguido el estilo y lo que habían hecho en Estados Unidos los famosos G-Men. Se dan cuenta de que hay un pequeño grupo de militares que se están reuniendo en distintas casas y que va a haber una reunión ya más formal de militares en una casa en el Paseo de la Reforma, que por cierto compró Carlos Slim recientemente y tiene una de sus oficinas ahí. Entonces se entera mi padre. En esa casa ocurrió el complot. Le sugieren varias fórmulas para sorprender a estos militares. Mi padre piensa que no es estratégicamente conveniente, ni políticamente tampoco, y él decide ir solo y presentarse el día que sabía que se iba a llevar a cabo esa reunión, comida. Pues se presentó, claro, ¿de quién era la casa? Seguridad. Era del mismo general, uno de los del grupo del general que persiguió a mi abuelo, general Acosta. Sale una señora o señorita a la puerta y se identifica a mi padre y está, dice, enfrente del soy presidente, fulano de tal, quiero hablar con mi general, pregúntele si puedo pasar. Pues salió el general y lo recibió y lo invitó a participar del grupo. Y dijo, señores, sé que tienen ustedes un problema y yo quiero decirles pues que no estamos en contra del ejército, sino que simplemente esta es la época en donde las armas no tienen nada que ver en la política ni en la ley, y lo que necesitamos es el apoyo de ustedes para efectivamente hacer de México un país democrático, pero democrático respetando nuestras leyes y sin golpes de Estado. Y sin golpes de Estado, porque en esa época cada general tenía un destacamento, claro, de soldados, tenían fuego para 3 meses, por ejemplo, y muchas propiedades en donde estaban constantemente agrandándolas y los soldados pues simplemente los ponían a trabajar, a pintar, a cortar el pasto, a ordeñar vacas, en pues fin. Pues eran los dueños del país. Sí. Y entonces él les dijo, esto lo tenemos que poner en orden, pero con su ayuda. Entonces, ¿ustedes qué es lo que desean o lo que quieren hacer para que se haga dentro de la ley? Pues empezaron a hablar justamente pues, de garantías a lo que ellos tenían, una serie de cuestiones en donde querían seguir también en la política. Y pues hubo una época en México en donde todos eran militares, incluyendo el secretario de Hacienda. Todos. Si tú te acuerdas, los ingenieros que fueron secretarios de Hacienda eran ingenieros militares. Claro. ¿Pani, uno de ellos? Pani fue uno de ellos. Y si ves Palacio Nacional y ves todavía las placas, te vas a encontrar con que el tesorero era ingeniero militar, en fin. Y él dijo, esta es la época ya de los universitarios. Pero nadie confrontó al presidente. No, la reunión duró como 3 horas y media, terminó con amabilidad. Mi padre les prometió darles una cita y ver caso por caso para resolverlo. Y así fue. Y una vez que ya llegaron a un acuerdo con cada uno de ellos, sí, mi padre nombró a 32 generales nuevos, ascendió a 32 generales nuevos, pues que se suponían que eran generales del gobierno en funciones, y creó más zonas militares y entonces le dio también oportunidad a otros militares. Mejoró también pues la calidad de las armas. Y les quitó el mando de fuerza
a los generales conspiradores. Es correcto, es correcto. Y poco a poco, pues, las cosas se fueron asentando. Sin embargo, siempre hubo un lado de los medios, porque también los dueños de los periódicos eran militares, en muchos casos. Sí, es cierto. Y de la radio, por ejemplo, el general Almazán, pues, era socio de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Y entonces era muy difícil. Todavía no existía televisión, obviamente. No, no. Eran las estaciones de radio. De radio nada más. ¿Todavía vivía cuando esa conspiración el general Ávila Camacho? Sí. Don Manuel. Sí, murió como en el tercer año de gobierno de mi papá. Pero él no tenía nada que ver con los generales estos. No, los conocían, los respetaban y había un gran respeto. Mira, el presidente Cárdenas siempre fue un gran presidente, pero no solamente en el concepto popular, sino en el gobierno que le precedió. Ávila Camacho guardó siempre un gran respeto. Distancia, ¿no? Y sí, pero siempre lo... Bueno, fue secretario de la defensa con él. Porque estábamos en guerra. Bueno, pero si le tenía confianza, pues ahí está una demostración. Claro. Con mi papá igual, no se modificó absolutamente nada del concepto respeto al general Cárdenas, sino al contrario. Él había sido el jefe de mi papá, él fue el que lo inició desde magistrado hasta gobernador del estado de Veracruz. Sí, cómo no. Mi abuelo era muy, muy amigo del hermano del general Cárdenas y había por eso mucha amistad. Y con Ávila Camacho, más todavía, que era el secretario de guerra entonces del general Cárdenas. Entonces se guardó un respeto absoluto. Cuando viene el segundo presidente civil, que es don Adolfo Ruiz Cortines, nunca tuvo agresión a mi padre. Pero todos estos presidentes que te estoy diciendo, lo primero que buscaron fueron colaboradores de prestigio y mucho más enterados, cultos y prácticos que el propio presidente. Eso es importante ver cómo se va transformando. ¿Tú dirías que fue la primera elección cuestionada seriamente de la historia ya de la Revolución para acá? Porque desgraciadamente todavía existía la costumbre de la toma de las casillas y de los balazos. A balazos. Entonces ahí no hay... Llegaban y se robaban la casilla, la levantaban. Entonces el primero que llegaba pues, se las llevaba y el primero que se oponía se moría y así... A mí me tocó esa elección viviendo en Durango 225 frente a lo que era el Toreo. Entonces, ahora es una tienda de gran prestigio. Y mi compañero de clases, un muchacho Sainz, que vivía en la contraesquina de Durango, me vino a ver un día llorando para pedir una cita de su papá con mi papá. Y por supuesto, pues le rogué a mi papá que lo recibiera y lo recibió con mucho gusto. Entonces le digo, señor licenciado, era jefe de la campaña del general Ávila Camacho. Y entonces en ese momento, pues estaba hablando con el secretario de Gobernación para las elecciones y le piden a mi papá que no le toque una casilla en su casa, en el garaje de su casa. Ándale. Porque, pues, sí, porque te toca por sorteo, sí, ¿no? Y si te toca, tienes que abrir tu casa para poner la casilla. Sí. Entonces... Mi papá hace la gestión para que en esa misma calle, a media cuadra, le toque a don Pancho Aguirre, que tenía el río Rosa. Ahí pone la casilla. Don Pancho Aguirre, padre de Francisco Aguirre, así el actual radiodifusor. Así es. Y efectivamente, el día del domingo, en las elecciones, pues pasó un camión, ametralló a los que estaban ahí, hubo como 7 muertos y se llevaron las casillas. ¿Quién fue? Pues no se supo. Primer presidente civil, con un grupo de generales que literalmente se habían apropiado del país en un sentido casi gerencial, sí, o peor que gerencial, de propietarios del país. Sí. Tu padre, por alguna un destello en la brillante decisión del presidente Ávila Camacho, tu padre es presidente, con la oposición del ejército. Bueno, los antecedentes
son los que en ese momento vienen a definir la situación. ¿Cuáles son los? ¿Alguna vez fue amenazado? Muchas veces mi padre, mi madre, nosotros mismos. Yo, francamente, me acostumbré a las amenazas, a las cartas, a las llamadas. Pero mi padre, con todo respeto, me decía esto que voy a decir: no menosprecies a nadie, que cualquier pendejo te da un balazo. Y nunca en mi vida menosprecié a nadie. Nunca, hasta ahorita. Y sí he visto que otros lo han hecho y les ha ido mal. Pero él no tuvo nunca un atentado concreto en su contra. Sí. ¿Atentado? Sí. ¿Cómo fue? En Jalapa, en Veracruz, aquí en México, en alguna ocasión. ¿Entonces fueron varios? Fueron como tres, más o menos. ¿Cuál fue el más serio? Pues yo creo que el de Jalapa, porque estábamos en un evento deportivo, en una plataforma, cuando pasa un camión, como se hacía entonces, con metralleta, y disparó sobre todos los que estábamos en la plataforma. Yo tengo una foto por ahí donde estoy mordiendo un balón instantes antes de que pasara, y mi papá estaba hablando. Pero, no sé, nos tiramos al suelo, se movieron, no pasó nada. Uh-huh. Y yo creo que tiraron muy alto. Después vimos los impactos arriba de la pared de atrás. Y se fue. No sabemos quién era. Camión de redilas. Uh-huh. Y lo mismo pasaba en las elecciones. Llegaban a los distintos partidos y pasaba lo mismo. Entonces no era algo que estuviera fuera de lo normal. Por eso mucha gente no quería que su casa o su domicilio o su tienda o lo que fuera, que fuera usada para una casilla electoral. Para una casilla electoral. Después de todo, el sistema político cambió en el momento en que un civil llegó, sí, a la presidencia. Es lo que te decía yo. Pero ese civil además dejó a otro civil. Es lo que te decía yo, que la circunstancia, que es lo que pesa, era favorable. ¿En qué sentido? Mi abuelo era muy amigo de Damaso Cárdenas. Y Damaso Cárdenas ayuda a mi padre. Hermano mayor del presidente, sí, Cárdenas. Para que esté cerca del general Cárdenas. El general Cárdenas y mi padre llegaron a ser muy buenos amigos. Y el propio Cárdenas le pide que esté cerca para la cuestión legal, jurídica, que necesita rápidamente, porque era muy activo mi padre, y un día decide que se le nombre magistrado del tribunal. ¿Del Tribunal aquí, Superior de Justicia de Veracruz o de no, aquí? No, de aquí. Del Distrito Federal. Ve la actuación de mi padre y le propone que sea candidato a senador, y sale de senador mi padre. Y posteriormente, cuando matan al candidato a Veracruz, a gobernador, Amalio Fabio Altamirano, en el café de Tacuba, llama el general Cárdenas a mi padre y le dice: termine usted la campaña para que usted sea el gobernador. Faltaban 3 meses y pico, y se fue mi papá a hacer una campaña y ganó como gobernador. Pero entonces tú ves la conexión que hay directa con el, claro, presidente de la República. El presidente alemán fue el hombre más cercano a Cárdenas en la nacionalización, sí, ya lo, sí, mencionábamos, porque cuando decías nacionalizar el petróleo, el 95% del petróleo estaba en el estado de Veracruz. Sí. Había un poco en San Luis Potosí, en el Ébano. En Ébano, pero en Ébano era Tamaulipas, una producción pequeña respecto Tamaulipas, a lo que era la de... Había ya investigado las otras compañías extranjeras el subsuelo de México y sabía que había una serie de reservas. Por eso tomó tanto tiempo saber exactamente la deuda que teníamos del petróleo. Porque, claro, decimos nuestros abuelos pagaron, nosotros pagamos. No, no se pagó un día, ni se pagó en un año, ni se pagó en un sexenio. Se pagaron en muchos sexenios. Muchos. Porque no era cuánto valían las instalaciones nada más, sino ellos reclamaban inclusive dónde estaban las reservas, cosa que ya no se aceptó nunca, y afortunadamente empezamos a obtener la tecnología en ese momento, a mejorarla, utilizarla,
y se fue para arriba Pemex poco a poco. Es que es una gesta la cuestión del petróleo en México tan, tan presente hoy en la opinión pública. Sí. Al final de cuentas, cuando se nacionaliza el petróleo, Miguel Alemán aporta al general Cárdenas, presidente de la República, un apoyo irrestricto. Definitivo. Un apoyo irrestricto. Y el general Cárdenas lo reconoce así públicamente. Sí. Cuando como gobernador junta a un grupo de gobernadores para apoyar al presidente de la República, fue definitivo. Y después acompaña a Cárdenas en el tren contra el general Zedillo, que se levantó en armas también. Mi paisano. Y el que manejó la batalla fue Ávila Camacho. Así es. Ahí es donde se juntan los tres. Un hermano del general Zedillo atenta contra el general Cárdenas a la salida de Palacio ¿también? Nacional. También. Y contra en el general un revólver oculto en la bolsa. Contra el general Ávila Camacho, también un joven, le dispara a un metro. Entonces, todo eso va ayudando a que el general Cárdenas, el general Ávila Camacho, piensen en un civil. Todos los puestos importantes del país, todas las carteras, eran generales y obviamente los que vienen a sustituirlos son universitarios y civiles. Entonces hay un choque en el momento en que se dice vamos a dejar las armas. Exacto. Por las leyes. El presidente Alemán le tocó una época muy importante, el primer presidente civil después de una larga cadena de presidentes militares. Realmente es cuando ya se institucionaliza todo el periodo revolucionario dentro de la política mexicana. Es cuando inclusive el PRI transforma su nombre al actual. Y pues sin duda un presidente modernizador, un presidente que le dio un salto quantum al país en esos momentos. Tú tienes que ver al México pre Miguel Alemán Valdés y post Miguel Alemán Valdés, y son dos Méxicos totalmente distintos. Es cuando damos un salto en industrialización, en modernización, en empezar a abrirnos al mundo y en empezar a tener un empuje empresarial mucho más fuerte y a empezar a volvernos un México urbano, inclusive. Miguel, una vez más, me he quedado pensando que de la producción literaria que tienes, varios libros, más de 20 si no me equivoco. Más o menos. Uno que llama mi atención porque es quizás donde hay mayor inmersión tuya en la reflexión política, es en el que dedicaste a don Adolfo Ruiz Cortines, No siembro para mí. Sí. Es, yo sé que una vida fundamental en la tuya, en tu propia formación. Así es, por muchas razones, Fausto. Empezando por el propio don Adolfo Ruiz Cortines. Y la veracruzanés. Pero además, o lo veracruzano. Pues sí, además, sí. Todas las circunstancias que le tocaron vivir, coincidencias en la época de mi abuelo, al que no conocí. Cuando era un joven oficial del ejército, ¿no? Así es, así es. Cómo conoció a mi padre, las circunstancias, y los militares que en ese momento tuvieron mucha importancia en esa etapa de la Revolución, y muchos de ellos también veracruzanos. Claro. Y Veracruz era definitivamente una base. Cándido Aguilar. Muy importante. Cándido Aguilar era el gobernador, pero estaba también otros generales, como los que destacan contra Pancho Villa, justamente en el Ébano, en San Luis Potosí. Están los dos hermanos Zedillo en contra, está Pancho Villa, están los zapatistas que constantemente destruían la vía del tren, que era la que les traía los pertrechos, la comida, armas a los ejércitos de Obregón y antes a los de Carranza. Bueno, eran todavía carrancistas. Todo lo que ocurre en ese momento rodea la vida de Adolfo Ruiz Cortines, que después llega a ser gobernador de Veracruz, secretario de Gobernación y presidente de la República. Pues esta persona, que muy pocos conocen a fondo, creo yo, que por su propia prudencia y por su propia
estilo de vida no se dio a conocer, no dejó escrito prácticamente... Un hombre muy sobrio. Nada, muy sobrio. Fue un gran filósofo y un psicólogo de México en general. Fue el primero que hizo las estadísticas serias en México, hechas en México, por mexicanos. Esto en un trabajo previo a la presidencia, obviamente. Sí, no. En la dirección, dentro de la entonces secretaría. Él era tenedor de libros. Su educación era prácticamente la de un contador. Y contador que tiene que llevar cifras. Entonces él era un hombre muy dedicado a eso, a ver las cosas con exactitud. Pero siendo muy joven, su filosofía y su psicología del mundo que lo rodea es impresionante. Entonces yo quise meterme en las circunstancias que le toca vivir y cuándo empieza a destacar, cómo, por qué. Porque poca gente sabe que fue militar, por ejemplo, llegó hasta capitán y lo iban a ascender todavía un grado más, pero no le correspondió al momento y él quiso seguir la cuestión de tenedor de libros. Pero cuando él es capitán, se lo lleva el general Treviño justamente al norte de la República, Jacinto de Treviño. Y él es el que sostiene allá en el ejército del noreste. Y le toca, entre otras cosas, el Ébano, le toca Tamaulipas, el norte de Veracruz y toda esa parte del norte hacia el oeste también, no llegando muy lejos de su zona, porque antes eran pocas zonas militares, mucho menos de las que tenemos ahora. Entonces Ruiz Cortines vive directamente la revolución y se da cuenta de cómo preparar una batalla, qué se necesita en una batalla, pero al final de la batalla te dice, se utilizaron 3.250.000 balas de Mauser. Eso me llamó mucho la atención en tu libro, porque introduces las cuentas que llevaba ¿cuántos don Adolfo? Morteros, cuántos heridos, cuántos muertos, cuántos caballos, todo. Eso no lo hacía nadie, Fausto. No. Imagínate pues la parte de Villa haciendo eso. Por eso. Entonces, ¿le ganaban a Villa? Sí, le ganaban a Villa. Sabía que Villa tenía cañones, pero no tenían ametralladoras, por ejemplo. Entonces, la parte de Treviño y toda la parte de Carranza, pues lo primero que hacía era adquirir ametralladoras. ¿Qué edad tenía don Adolfo en ese entonces? Ha de haber tenido 30 y tantos años, más o menos, cuando mucho. Ajá. El caso es que la sorpresa del empuje villista a caballo, que muchos de ellos traían pistolas, pues eran arrasados por las ametralladoras. Y además tenían la táctica y la técnica, las dos son importantes, de las primeras trincheras. Las ametralladoras estaban en sus nidos ahí. Sí, era un corte sí. En el piso. Y le tocan muchas batallas. Los soldados manejaban la ametralladora, pues están protegidos. Y tenía una idea de lo que iba a necesitar inmediatamente después. Entonces venían los trenes desde Veracruz hasta prácticamente Tampico. Sí, llevaba la logística de la batalla. Totalmente. La logística totalmente. De la batalla. Cuando se introduce a la política, don Adolfo. Bueno, él se viene al Distrito Federal y trabaja también en el gobierno del Distrito Federal, también como contador. Llevaba, hizo las primeras estadísticas del Distrito Federal también. Pasa toda una vida, que es la revolución completita, de 1914, 15, 16, 17, hasta 29 prácticamente, don Adolfo está en todo lo importante, los movimientos, y él entrega el dinero que trae cuando matan a Carranza para entregarlo. No, había nombrado a general Treviño déjame entenderme en eso, porque es una historia sensacional. Es decir, huye Carranza de la Ciudad de México en un tren y lleva lo que era el Tesoro Nacional. Pero los ferrocarrileros que estaban en contra de Carranza le sueltan una máquina loca, le pega por atrás al tren de Carranza, sueltan esos carros
y pierden prácticamente la aviación, lo que tenían ahí. Han derribado 2 o 3 aviones, no sé. Pero eran, podían bombardear un montón de armas y mucha gente. En un país totalmente en guerra, don Adolfo recupera lo que puede del Tesoro Nacional. No, y se lo entregan. Eran 20 millones de pesos. Pero en el caso que en este momento no se ocupa del tren, cuando matan al presidente Carranza, Treviño le entrega el dinero en oro, en barras de oro y las monedas de oro que tenían en ese momento los carrancistas. Y le dice, lleve usted este dinero al presidente en funciones, en este momento, que era de la Huerta y que se había levantado en armas contra Carranza. Pero ya todos los generales estaban con ellos y Carranza ya no tenía prácticamente a nadie. Llega don Adolfo en un momento en que su madre estaba muy enferma y lo único que quería era una casa y podía haber tomado ese dinero. Sin que nadie se diera cuenta. Casa. Nada más él sabía cuánto traía. Y siempre era atribuible cualquier sustracción a quienes habían tenido antes, a los propios carrancistas, ¿no? Sí. El caso es que llega y se lo entrega de la Huerta completito, así lo reciben, y luego ya los gastos no tienen nada que ver con él, sino con el gobierno de la Huerta. Y sigue él siendo un agente importante, llamada otra vez al Distrito Federal y a otras entidades de la República, para que fuera el tesorero, prácticamente. Cuando empieza a destacar en la política, él se quiere ir a su estado, a Veracruz. Sí, en el libro haces una relación importante, todos ¿cómo los encuentros a la ciudad? Militares. Sí. ¿Tú cuándo lo conoces personalmente? Yo lo conozco más o menos cuando tenía la edad de 7 años y estaba yo a punto de desfilar en un carnaval vestido de charro, en un caballo que se llamaba el Aguacate. ¿En el puerto? En el puerto de Veracruz. Ajá. Tenía yo más miedo del tranvía, porque tenía que ir a cierta velocidad, porque si no me alcanzaba. Y en ese momento, él me dijo, estaba parado junto con otro político, en una tienda muy conocida ahí, de la calle de Independencia. Y yo me paré y me hice un lado para que pasara el tranvía, porque los que venían desfilando venían más despacito. ¿Ibas a caballo? Pero el tranvía seguía su ruta, sí, a caballito chiquito. Y había un charro que me venía siguiendo también, que me cuidaba, pero él quedó de un lado del tranvía y yo del otro. Y pasa el tranvía, me tocan una campana, se encabrita tantito el caballito, y me dice, oye, charrito, Ruiz Cortines, jálale, ¿sí? Agárrale con la izquierda, me dice. Agárrate bien. Y yo me le quedé mirando y se parecía a Boris Karloff en ese momento. me impresionó por el parecido de las películas que en ese momento. En aquel entonces iba a ser un hombre de 50 años o. Sí, más o menos. Pero simpático. Empezó a hablarme y me dijo: no, mira, jálale aquí, haz así. Y me inspiró confianza y ya me fui más tranquilo, hasta donde terminaba mi función. Después de donde estaba el gobernador, pues ahí terminaba ya y ahí me salía yo del desfile. Luego lo vi con mi papá en varias ocasiones, platicando, y fue a la casa. Y obviamente, pues ahí teníamos que saludar. Lo que me impresiona a mí con él es que me dedicaba tiempo. Claro. Yo decía, bueno, no me daba cuenta en ese momento, pero después, poco a poco, dije, bueno, yo, mi escuincle ahí, ¿qué tenía que...? Se me quedaba a preguntarme. Y te trataba como una persona, sí, con la que estaba conversando, me aparte preguntaba de tu edad. Cosas, me preguntaba de mi familia, me preguntaba de la escuela, cosas que, pues, con otro amigo ni siquiera Cuentas una anécdota muy chistosa, donde estaba un día, creo que en la parroquia. Ah, era secretario de Gobernación. Con otros, sí, ¿verdad? Y que te acercas y le dices, usted nunca va a ser presidente. No, porque era muy, muy codo. Sí. Y si usted nunca va a ser presidente, y te pregunta Ruiz Cortines, ¿por qué? Dice, porque dicen que usted no da ni el grito. No da nada. Es que siempre jugaba 5 pesos. Ajá.
y ese día estaba perdiendo 50. Uf, y estaba, pero que se lo llevaba el tren. Y había un fulano ahí enfrente de donde estaban jugando que le decía: oye, Fito, ganamos, oye, Fito, ganamos. Y entonces terminó de jugar, le iban a dar bola en los zapatos, grasa, y dijo: espérame un momentito. Se puso un sombrero, caminó a donde estaba el otro que le gritaba a Fito, lo paró, lo abrazó, y quién sabe qué le dijo, pero el otro se fue. Ya regresó otra vez a darse grasa. Y le digo: oye, don Adolfo, ¿qué le dijo? Le menté la madre. ¿Ya? Pero así con esa seriedad. Sí, sí, se decía. Tú tienes una serie de referencias a él, no nada más respetuosa, sino de un afecto. Sí, por la confianza. Que, le haces que uno de los grandes elogios que yo he escuchado, o leído, mejor sí, dicho. Sí, y tuve además suerte en muchas ocasiones, como por ejemplo después de un informe presidencial, siempre iban a comer los ministros, sus esposas, con mi papá en Cuernavaca. Ese día, por alguna razón, el informe fue en Bellas Artes. Y yo manejaba mi coche. Entonces no había guaruras. No, un aparato. Ni un aparato de seguridad. Chofer, sí, cuando íbamos a la escuela nos llevaba un chofer. Pero fuera de eso, manejaba yo mi automóvil. Lo había dejado en una de las calles cercanas a Bellas Artes. Y cuando regreso, me encuentro a su esposa, doña María, parada solita en la puerta de Bellas Artes, cerca del estacionamiento que fue mucho tiempo donde están los ángeles, las estatuas. La veo, me detengo y le digo: doña María, ¿a dónde va? Y era que en ese momento, cuando se subían a un automóvil y iban juntos a algún lado, todos los automóviles iban en caravana a donde iban. Entonces el coche de ella seguramente se fue. Le dije: ¿y don Adolfo? Dice: el viejo tal por cual, me dice, anda buscándolo por allá atrás a ver si lo encuentra. Y le dije: pues es que la comida es en Cuernavaca. Y dice: ya sabemos. Y le digo: no, súbase, yo la llevo. Y vamos a buscar a don Adolfo. Efectivamente, al rato sale por ahí de un lado costado de Bellas Artes, se sube al coche, él adelante y ella atrás, y nos fuimos platicando a Cuernavaca. Nunca se le olvidó. ¿Tú manejando? Yo manejando. Nunca se le olvidó, ni a él ni a ella. Bueno, la frase, me acuerdo, que tú, no, es una reflexión donde dices: don Adolfo Ruiz Cortines era el único presidente que se podría haber quedado dormido en la banca de un parque, ¿sí?, sin que nadie hubiera querido hacerle daño. Él sabía muy bien qué cosa era la humildad, que no tiene que ver con el dejarse de que lo maltraten ni políticamente ni como persona, sino con una gran dignidad, ser muy humilde. Y él lo supo, no le interesaban los automóviles, no le interesaba la ropa, no le interesaba nada. Su casa de México, pues, tenía los mismos sillones que las de Veracruz, eran muebles hechos en Tlacotalpan y en algún lugar. ¿No crees tú que esas virtudes de humildad, inteligencia política, dedicación a lo que estás haciendo, pero sobre todo la sencillez, pues? Porque él sabía. Y la bondad, cierta bondad. También. Son cualidades que de veras hacen falta en la política y que después de él... La política tenía, dentro de todo lo malo, una gran caballerosidad. La amistad era sagrada. La palabra y dar la mano era firmar un documento. Y don Adolfo vivía así. Después, inclusive, cuando dejó de ser presidente, cuando le mandaban un saludo de mi padre, que decían: lo manda mucho saludar el licenciado Alemán. Sí, cómo no, me lo saludan. Sabía que no lo mandaba a saludar porque siempre le decía a mi papá magistrado,
porque cuando él estaba aquí en el Distrito Federal, mi papá era magistrado. Del Tribunal Superior de Justicia. Y ya se conocían muy bien, y sobre todo don Adolfo conocía muy bien a mi abuelo. Había una amistad ya muy, muy cercana. Sin embargo, en el sexenio de tu padre, Adolfo Ruiz Cortines no figuraba en todas las apuestas respecto de quién sería el sucesor. Porque no lo conocían. No era una persona que se hubiera dado a conocer más que justamente. Digamos, no estaba entre los primeros tres nombres a los que se mencionaba. Bueno, no, porque como tú recordarás, los que hacían en ese momento movimientos, propaganda, pues era fundamentalmente el regente de la Ciudad de México. Casas Alemán. Sí. Y en las inauguraciones pues había gente, aplaudían. Y había este César Cervantes, que era el que movía famosísimo a toda la gente de la calle, prácticamente en el Distrito Federal, pues hacía sus movimientos. Beteta también se movía, pero sabía que era muy difícil. Sí, pero luego cuando viene finalmente la nominación del secretario de Gobernación, don Adolfo Ruiz Cortines, a quien la gente consideraba un viejo cuando tenía apenas un poco más de 60 años, Alemán traza toda una línea la gente, a seguir, ¿no? Aún en la política se engaña con la verdad. Con la verdad. En esta transición que quizás fue de las más sorprendentes o sorpresivas para la vieja clase política, cuando sí, el presidente Alemán se suponía que iba a dejar a Casas Alemán, el muy importante jefe del departamento del DF. Definitivo. Yo estuve en un desayuno, donde estaba con mi padre solo, en Los Pinos, y llegaron el senador entonces, Carlos C. Serrano, y el diputado Teófilo Borunda. Ambos eran las cabezas del Senado. Y muy cercano, Carlos C. Serrano, tu papá. Así es. Y les dice, les platica a mi papá, el coronel Serrano, sobre la corriente de simpatía que hay por el señor Casas Alemán y que el partido también estaba planteándolo porque pues, había muchas cosas que favorecían al licenciado Casas. Yo recuerdo que mi papá, muy tranquilo, dijo, tenemos que estar muy seguros, no podemos equivocarnos en el candidato. Yo les voy a rogar que hagan nuevamente una revisión, pero que efectivamente sean consultados. Así que yo estoy seguro que el partido va a hacer una auscultación a fondo. Y avísenme. Y cuando yo supe que iba a ser el candidato, venía don Adolfo Ruiz Cortines con Treviño, y de repente yo salgo corriendo a la escalera de Los Pinos y le digo, don Adolfo, déjeme darle el primer abrazo, quiero felicitarlo. Y muy seco, muy frío, me dice, ¿por qué? Y ahí me cayó el 20 y todos los demás esperaban que dijera yo qué cosa, ¿no? Dije, ¿por qué es la primera vez que lo veo con usted con un saco sport? Y se queda muy bien, le digo, déjeme felicitarlo. Efectivamente, el presidente del partido, el general Sánchez Taboada, hizo una verdadera auscultación, empezó a revisar y estaban en las listas. Bueno, estaban desde antes el que fue secretario de Gobernación, que murió. Uh-huh. El que precedió a don Adolfo. Don Adolfo, ¿no? Sí. Un hombre brillante, sí, también. Cómo no. Sí, cómo no. Estaba también Ramos Millán, que también tuvo un accidente aéreo. Aéreo. Murió. Y había otros candidatos, no era solamente don Fernando. Uh-huh. Entonces sí se hizo una auscultación y don Adolfo fue el que salió adelante, nada más con puros antecedentes. Sí, pues, la experiencia militar, la honradez probada en el peor momento. No, y tenía que hacer unas revisiones a fondo del gobierno, incluyendo a los secretarios de mi padre. Ahora, de todos modos, don Miguel enfrentó un problema en su sucesión, que fue la candidatura del general Enríquez Guzmán. Sí, el general Enríquez Guzmán, que contaba
pues con la misma ayuda de general Andreu Almazán y todos los demás que no habían llegado. Y en este caso, debo de recordar un domingo en Los Pinos, en donde en el jardín estaban comiendo con sus señoras en un kiosquito que estaba junto a la alberca, mi papá, presidente de la República, mi mamá, la señora Cárdenas, el general Cárdenas, el general Ávila Camacho y doña Soledad, su esposa. Y comiendo, Ávila Camacho le dice: compadre, ¿es cierto que usted apoya al general Enríquez? ¿A Cárdenas? Sí, y le dijo Cárdenas: no, ya hablé con él, pero él insiste, él quiere ser. Y mi papá le dijo: mire, mi general, nada más quiero informarle que acabamos de detener un camión lleno de armas que cruzó la frontera y viene con destino al general Enríquez. Y cuando se viene la propia sucesión de Ruiz Cortines, ¿sí? Cuando Ruiz Cortines tiene que a su vez dejar a un sucesor, ¿qué observaste? ¿Quién es? Bueno, yo estaba muy cerca de la Secretaría del Trabajo, porque como te dije, me gustaba mucho la cinematografía y era yo socio de Jorge Negrete en una empresa que se llamaba Televoz, que hicimos las primeras películas para televisión, inclusive una con Gloria Swanson que hicimos aquí en México, dirigida por Emilio El Indio Fernández. Entonces, en ese mundillo, mi productor principal, que era Alfonso Sánchez Tello, era muy cercano a López Mateos, entonces constantemente lo íbamos a visitar, platicábamos, lo acompañábamos al box. ¿A López Mateos? Al box, sí, porque estaba muy cerca de la Arena México, incluyendo a Telesistema Mexicano. Estaba todavía los altos políticos mexicanos se atrevían a ir al box. Sí, pero don Adolfo podía ir al box, pero no quedarse a dormir en un parque, porque ya había crecido México y no era lo mismo que don Adolfo. A don Adolfo lo veían tan humilde que nadie se le acercaba ni lo reconocían. En cambio, López Mateos tenía una sonrisa, era más atractivo, lo reconocías de alguna manera. Y lo aplaudían. Entonces, cuando empiezo a ver cómo don Adolfo se expresa bien de López Mateos, y veo el esfuerzo tan grande que hace el secretario de Agricultura y otro secretario. Que era Flores Muñoz. Flores Muñoz, a tal grado que era el candidato de Excelsior. Y tenían enfrente de Excelsior, en el Reforma 1, un suite que Alvarito González Mariscal era el que dirigía. Y me invitaron en una o dos ocasiones y efectivamente yo vi que estaba muy dirigido aquello. Don Adolfo invitó un día al director de Excelsior y yo estaba en Los Pinos con él y me dijo: quédate porque esta es una lección que debes de aprender. Mandó pedir el Excelsior y con un lápiz bicolor subrayó en la sección de los editoriales 2. Llegó don Rodrigo de Llano, saludó al presidente en la puerta y se sentó don Adolfo en su escritorio y Rodrigo de Llano enfrente. Se quitó el sombrero y le empezó a hacer preguntas al presidente, pero él iba directo a decir: bueno, señor, ¿cómo ve usted nuestro candidato? Siendo el candidato Gilberto Flores Muñoz. El favorito de Rodrigo de Llano. Y le dice: es buen candidato, le dice, buen candidato. Y de repente fija sus ojos el director de Excelsior en donde está subrayado y ve que es Excelsior. Dice: pero el presidente lee la sección editorial de Excelsior y la subraya. ¿Me permite usted ver qué subrayó el presidente? Sí, cómo no. Y agarra el periódico y ve la fecha y le dice: oiga, señor presidente, pero este es el de ayer. Y le dice don Adolfo: sí, porque ya es historia. Y se paró el presidente y lo despidió y se fue.
y le dice, bueno, le dije, qué frase, señor presidente. Dice, es que si leo el de hoy me enojo. Pero en fin, famosa frase a la salida de Bellas Artes. Eso es muy bueno. Cuando se para en su lugar, pasa el presidente, ya no presidente. Cuando toma posesión, lo saluda. ¿Sí? Y ya tomó posesión y él sale como expresidente. Y en unas filas antes de la salida del lado izquierdo del teatro, estaba sentado el director de Excelsior, se para 3 asientos, saluda al presidente y don Adolfo nomás le dice, nos ganaron. Qué importante era en aquel entonces Rodrigo de Llano. Sí. Es otro personaje, sí, al que te tocó conocer. Y Excelsior es un gran periódico. Sí. El director del Excelsior, donde se construía buena parte de la política mexicana. Sí. Como probablemente no ha vuelto a influir nunca, que yo recuerde, un periódico en la construcción de la política interna del país, bueno, es que en ahora, la medida. Ahora somos mucho más mexicanos, hay más periódicos, hay muchos medios electrónicos, incluyendo el internet. Ya puede salir en línea antes de que sea publicado algo, ya la gente lo comenta. Yo siento que en ese momento, en ese México, era necesario tener esas salidas muy importantes como guías. Pues preservaron la estabilidad del país por muchísimos años. Pero entonces había un periodismo de investigación, Fausto, y ahora estamos viviendo un periodismo de opiniones. Todo el mundo opina y obviamente pues no tienen razón. Eso me lo dijo una vez Scherer, dice, están diciendo la verdad, pero no tienen la razón. Y tu amistad con Julio Scherer ha sido subrayada y muy larga, ¿no? Sí. Tienes una relación con él. Y desgraciadamente hace tiempo que no nos vemos seguido, pero yo acudía mucho a los desayunos de Julio porque siempre aprendí algo. Y porque eran muy importantes y la gente quiere también. Es un periodista, uno puede estar de acuerdo o no con él, pero es uno de los grandes periodistas del México. Él sí es de investigación. Del México contemporáneo, ¿no? Él sí es de investigación. Cuando opina, él tiene en sus manos ya una investigación. Y bueno, pues ha hecho de su revista Proceso un éxito. Todo sentido. Es un periodismo incisivo, combativo, muy ideológico, muy representativo de una parte de la opinión. Por eso digo, mexicana. Hay muchos Méxicos, habemos muchos mexicanos. ¿Y no te alarma un poco eso, Miguel, que seamos tantos Méxicos? Bueno, lo que me preocupa no es cuántos medios hay, sino qué poca gente lee. Eso es lo que me preocupa. Cuando llegas a Japón y te encuentras un periódico como el Asahi Shimbun, que en la mañana tira 15 millones de ejemplares y en la tarde 7 millones. No, las cifras son totalmente ajenas. Y que ves a los japoneses todos leyendo en su trenecito y a dónde van, sí me preocupa, eso sí me preocupa. Pero sí extraña uno la sabiduría política de hombres como Luis Cortines. Sí. Por eso, con esta memoria tan frágil del pueblo mexicano, qué bueno que tú lo has tomado en tus manos con ese libro. La verdad es que gente como Ruiz Cortines ha desaparecido lentamente del paisaje político mexicano. Sí. De tal manera que las buenas artes de la conciliación y del arreglo de los problemas civiles, sociales, parecería estarse perdiendo, ¿no? Definitivamente. Las empresas que van triunfando es por eso, porque tienen un gran equipo, el mejor, y entonces la empresa sale avante. Las que no, es que pusieron un primo, un amigo. Cierto. O del mismo partido, y entonces nada más por eso va a funcionar. No funciona. Eso es totalmente cierto, porque la técnica de escoger hacia abajo, porque tú te consideras el mejor y te asusta que alguien mejor que tú esté en el gabinete o esté en el Senado o esté en el partido, donde sea, es una forma de lenta autodestrucción de un sistema político. Totalmente, totalmente. Y Ruiz Cortines tenía esa dote que también es extraña, la humildad.
Tú lo que tienes es que gobernar y que saber gobernar con el objeto de que no se lastime a ningún mexicano y logres abatir lo más posible la pobreza en 6 años, que es casi imposible. Deberían de hacerse programas nacionales a 35 años, a 15 años, y saliera el gobierno que saliera, que lo siguiera. Así como en el Congreso se está trabajando entre varios partidos para llegar a un consenso, así debería de ser. Un plan nacional para el campo no existe. Un plan nacional para el petróleo no existe. Sí. Sí, ahora que tocas esto, vuelve mi memoria a otra fase de la madurez reveladora, la madurez de don Adolfo Ruiz Cortines, su discretísimo papel como expresidente de México. Sí. Es decir, don Adolfo dejó de ser presidente, se retiró. Me acuerdo que puso un despacho pequeñito por Avenida Patriotismo o Revolución. Los últimos años los pasó en su casa de Veracruz. Y no volvió a intervenir en política. No, ve ahora. Podía tener las aspiraciones que tú quisieras, pero él sabía cuáles eran las reglas del juego. Y las siguió al pie de la letra hasta que murió. Después de él, casi sin excepción, los expresidentes de México han sido verdaderos activistas. Pues sí. Y aspiran a que el mundo los reconozca, porque los mexicanos no. No se dieron cuenta. Ese es un problema. Tú y yo hemos estado, bueno, tú más que yo, desde luego, pero hemos estado cerca de varios expresidentes. Yo no me explico esta necesidad, esta urgencia interna de un presidente de México, de un expresidente de México, de prevalecer. No tanto quizás por pensar que va a regresar al poder, lo cual es imposible, pero como que tiene un compromiso con la eternidad. Sí, y desgraciadamente hay muchos grupos que lo alientan. Pues claro. Y lo hacen a veces hasta perder el suelo. ¿Qué hizo don Miguel Alemán para limar las supuestas asperezas que se decía que había o que tenía con Ruiz Cortines como su sucesor? No. Sobre todo después de aquel señalamiento con el dedo en la toma de posesión. Se refería a muchos de los funcionarios, no principales, sino secundarios del gobierno de mi padre, que habían estado pues en bancos oficiales, que habían estado en otras funciones y que efectivamente habían sido deshonestos, y él mismo decía, esto no se va a permitir. Pero la gente alrededor que se sentía dolida o que le habían afectado, muchos de ellos militares, pues estaban en contra de los civiles, estaban en contra de los universitarios, y de la gente que efectivamente con toda deshonestidad hizo lo que no debía de hacer, pero lo señalaba don Adolfo con precisión. Y entonces no hubo ataques personales a mi papá. No. Sino que hacen del régimen pues toda una... ¿Y qué hizo mi papá? Me preguntabas. Pues se fue un año fuera de México para dejar a don Adolfo que pusiera en orden los desórdenes que posiblemente habían causado dentro de la inercia que estaba tomando el hecho de que México aprovechara la posguerra para que se industrializara y sobre todo para que creciera la clase media. Uh-huh. Eso fue todo. Después vino una devaluación porque vino una inflación que no se controló y obviamente pues, lo que recomiendan las tres cartas famosas es echarle la culpa al que se fue. Una anécdota que nos contaste relacionada con Ruiz Cortines, pero que al final de cuentas se aplica a casi todo sucesor de un presidente mexicano. Que se volvió una leyenda ya. Exacto. ¿Cierta o no? La historia de las tres cartas cerradas que el presidente que sale le entrega en secreto al presidente que entra para guiarlo en lo que sigue. ¿Cómo es? Cuando se las entrega, le dice, si en un momento dado surge en tu mandato una crisis fuerte, abre la primera carta. Y entonces, bueno, le ocurrió al presidente entrante que tuvo una crisis y luego abrió la primera carta. Uh-huh. Y la primera carta decía lo siguiente:
si pasa algo malo, échame a mí la culpa de lo que pase. Al expresidente. Al expresidente. Y bueno, pasaron algunos meses, pero siguió con algún problema y tuvo que abrir la segunda carta. Y la segunda carta decía, este es un complot contra ti. Me suena conocido. Pues sí, se ha puesto de moda. Y así pasaron los años, hasta que el quinto año decidió abrir la tercera carta. Y decía sencillamente, prepara tus tres cartas para el que sigue. Esa es una cosa de verdaderamente sabia, porque si te das cuenta de lo que pasa siempre, puntualmente, el presidente entrante fatalmente, en un momento de su mandato, acusa al saliente de haber hecho no sé cuántas tropelías. Es humano, ¿no? Creo que pasa siempre. De justificar tiempos y circunstancias. Y luego, cuando surgen, cuando los problemas no se acaban, porque no tiene nada que ver con la culpa o no culpa del antecesor, viene el momento de abrir esa simbólica y legendaria segunda carta, ¿no? Sí, del complot. Para decir que hay un complot, que hay fuerzas terribles que están dirigidas a acabar con el gobierno naciente, ¿no? Así y la es. Tercera que se vaya preparando. Con sus tres cartas. Porque le va a pasar lo mismo, sí, ¿no? Le va a pasar exactamente lo mismo. Y al término de los 6 años, el presidente debe de tener un control de todo su sistema nervioso, total, de saber que eso ya se termina y que ya se acabó. Es como lo dijo alguna vez un beisbolista muy famoso, que dice, este juego no se acaba hasta que se termina. Yogi Berra. Entonces, en ese momento se termina. Y es muy difícil asimilar que se acaba el mandato presidencial. ¿Y cómo no? Que si le mandaban muchos regalos en Navidad y llenaba casi toda la sala de regalos. Tú me contaste eso referido a tu señor padre. Y él me lo explicó. Me dice, ahora que estemos en la casa, ya verás cómo los regalos apenas le dan vuelta al arbolito. Efectivamente, y eso porque había una canastota que mandaron. Pero si no, ni eso. Y obviamente surgieron muchos chistes también. Había una persona que siempre venía de su pueblo y le traía jamón y le traía quesos al secretario de Hacienda. Cuando terminó el sexenio, se encontró un día al secretario de Hacienda. Dice, oye, fulano, hace tiempo que no te veo. Ya no me traes jamón y queso. ¿Qué pasó? Dice, no, pues eso sí no sé, pero yo sigo llevándole al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda, que ya no eres tú. Esta una manera de ser normal, muy humana, de todos, ¿no? La fragilidad de la gratitud. Eso dura 6 años. Claro, si terminas el sexenio siendo muy joven, la estamina es terrible. Es terrible porque te afecta tanto. Pues tu papá era muy joven. ¿Qué edad tenía cuando dejó la presidencia? Más o menos 40 y tantos años. Y López Mateos nombra a todos los expresidentes a un cargo de responsabilidad y de acción. A mi padre lo invitaron a formar el Consejo Nacional de Turismo. Y encontró ahí, porque siempre lo había defendido, había dicho que frente al petróleo teníamos un recurso renovable que era el turismo, claro, que podía producir mucho dinero y que además podíamos los mexicanos conocer mejor nuestro país y quererlo más. Cuando lo conoces, pues te das cuenta que tienes lugares fabulosos. Es un recurso renovable que debe de seguir creciendo. Todos los días más debemos estar mejor comunicados, mayor seguridad. En fin, la gente puede viajar porque tienen medios a su alcance y porque el clima de México lo permite prácticamente todo el año. Hay una sola cosa que puede ser quizá de más ingresos ahorita, que son las remesas que recibimos de los mexicanos que trabajan fuera del extranjero. Pero yo pienso que si el turismo lo seguimos empujando, lo seguimos llevando a las alturas que tiene, como lo hizo España, por ejemplo, que estaba hace 40 años muy atrás en eso, pues
no sería un fardo que tuviéramos que cargar, porque también cuesta, sino al contrario, sería fabuloso que tuviéramos un incremento de un 60% de turismo de Canadá, de Estados Unidos, sobre todo, y desde luego de Europa, facilitar que lleguen las líneas aéreas a precios bajos, como están volando ahora, que nos visiten, que se queden aquí una semana, cuando menos, y que no vengan nomás 2 o 3 días o se vayan directamente al sol y a la playa, sino que vean lo que es México. Bueno, es que además el turismo es un recurso renovable. Sí, por eso. El petróleo no es renovable. No. Un día se va a acabar. Y de las remesas tampoco sabemos. Las remesas, tengo mis dudas sobre clasificarlas como renovables o no renovables, porque van a estar ahí los mexicanos. Están ahí los mexicanos históricamente. Entre más tiempo están, menos envían. Claro, porque sí. Se hacen de una familia o llevan a la suya. Y ya tienen responsabilidades. Y cada vez hay menos posibilidad de que manden dinero, ¿no? Es correcto. Tu señor padre fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Turismo por López Mateos. Así es. Eso fue como al segundo año de López Mateos. Al segundo año de López Mateos, más o menos. Y aparte invitó a Ruiz Cortines a un fideicomiso de minerales. Que vivían, ¿sí? O algo semejante. No. Creo que él estaba en la cosa de seguros. En la Comisión Nacional de Seguros, tienes razón. Y todos los demás expresidentes tenían una comisión también muy importante. No recuerdo a dónde lo mandó, creo que a él sí fue al fideicomiso de metales no ferrosos. No lo recuerdo tampoco en este momento, pero sé que todos estaban ocupados con algún trabajo para beneficio del país y que era muy importante. Esta casa histórica donde vivió tu padre, el presidente Miguel Alemán, y donde tantas cosas han sucedido, como dice el viejo dicho en español, si las paredes hablaran, aquí serían capaces de dar muchas biografías y muchos secretos. Así es, yo creo que sí, han pasado muchos personajes y muchos hechos muy importantes de México. Están tus fotos dedicadas también por jefes de Estado. Sí. Tú has conocido, de hecho, no en el sentido imaginativo del término, o en el sentido figurado, sino conocido en cuanto a hablar, hacer amistad, platicar, conversar, con una cantidad sorprendente de expresidentes de los Estados Unidos. Sí. Empezando, creo yo, con Roosevelt. ¿A Roosevelt lo conociste? Roosevelt y el vicepresidente Wallace, a los dos. Henry. Sí, Henry Wallace. Al presidente Roosevelt lo conozco en Monterrey. En Monterrey llega a visitar al general Ávila Camacho. Y obviamente pues estaba el secretario de Gobernación, la señora Alemán. En plena guerra. Era mi padre, sí. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y atrás de mi madre pues estoy yo. Y yo no perdía de vista al presidente Roosevelt porque tenía una personalidad impresionante. Y llega el momento en que hay un desfile y que tocan los himnos y cuando pasa primero la bandera mexicana y tocan el himno mexicano, el presidente hace así y se para. Porque era paralítico. Y fue impresionante. ¿Cómo no? Y casi quedó derechito. Me impresionó. Y luego al sentarse pues se sentó, se dejó caer. ¿Qué cosa? Wallace es un hombre muy interesante también, muy simpático. Muy siempre. Poco después de ese incidente que me cuentas, muere Roosevelt, porque sí. muere siendo presidente de los Estados Unidos. Después fuimos al lado americano, acompañando al presidente Ávila Camacho, y otra vez tuvimos oportunidad ahí de saludarlo, pero traía ya siempre un abrigo o alguna cuestión. Aunque no hiciera mucho frío, él se quejaba de que sentía frío, ¿no? La señora también era una mujer muy... muy fuerte. ¿Qué, muy qué gráfica descripción has hecho de muy importante? Sí, cómo no. Eleanor Roosevelt. Así es. Entonces, una fuerza de la naturaleza en la política. Obviamente, de un niño Unidos. Pues no hablaba con él, lo saludaba, te hacía caricias. Pero eso fue suficiente para que me pusiera yo a leer sobre él. Y posteriormente fui a la escuela de Estados Unidos y él tenía en ese momento la marcha de los décimos, de los dieces, para que fueran a ayudar a los niños que tenían lo que él tenía, que era poliomielitis. ¿Qué es lo que él tenía? Y yo me acuerdo que llenaba alcancías chiquitas y se las mandaba yo al,
a la marcha de los dieces. Me quedé impresionado con él. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que cualquier buen lector de la historia tendría que decirte que es el más grande americano, al menos del siglo, sí, de los dos pasados siglos, ¿no? Sí, francamente, sí, y fue... 4 veces electo presidente de Estados Unidos. Uno que apoyó también al presidente Cárdenas en la expropiación petrolera. Así es. Luego conociste a Truman. Truman, a quien pues, ya trataste con mayor... Sí, por supuesto, porque vino primero a México. Correspondencia de edades, ¿no? Vino a México, y ya me dijo Miguelito. Y entonces, bueno, cuando mi papá es invitado a reciprocar el viaje a Estados Unidos... y manda su avión especial que se llamaba La Vaca Sagrada, había un boleto para Miguelito, entonces obviamente estaba invitado a acompañarlo y dijo mi papá, bueno, pues tienes que venir con nosotros, y obviamente pues estaba yo invitado a todas las reuniones, ceremonias a las que fue mi padre. En el caso de Truman, vino después él a México invitado por ti ya siendo expresidente. Vino, sí, pero no a México, vino a Acapulco, a Baja California. Ajá. Teníamos un rancho en Tecate. Ajá. Y ahí es donde él... Porque ahí él ya era expresidente. Sí. Ya había sido su hija, sí. Bueno, su hija era muy simpática, tocaba el piano y él también. Y era muy alburero al estilo americano, sí. Sí, tenía unas palabras que se les brotaban así, una gran simpatía. ¿Y tú hablaste con él en alguna conversación privada, así, en aquella visita? Cuando vino a México, no. Cuando vino a México, hablábamos de México y nosotros decíamos, tiene que conocer esto, tiene que conocer esto. Y decía, bueno, sí, ¿qué edad tenías tú? Yo tenía en ese momento 15 años y... En esa época nos fuimos después, luego a los Estados Unidos. Y de Truman para acá, si no mal recuerdo, has conocido prácticamente, al menos así lo creo, a todos los demás. Presidentes de Estados Unidos. Eisenhower, por supuesto. Que sucedió a Truman. Conocí a Kennedy, sobre todo conocí yo a la familia. Aquí hay una foto de Kennedy en una silla especial que usaba por el problema de la espalda, sí, que tenía. Con mi padre y con mi hermano, Jorge. Y tengo otra dedicada cuando pronunció ese discurso en el Cabo Kennedy, que se llamaba Cabo Cañaveral, que los Estados Unidos llegarían a la Luna en 10 años, antes de 10 años próximos, y se cumplió. Y me tocó la suerte de ser uno de los que narraron el momento en que llegaba a la Luna con Jacobo Zabludowsky. Aquella famosísima transmisión que después muchos americanos empezaron a decir el rumor de que había sido simulado el aterrizaje, sí, sí, en unos estudios de Hollywood. Porque había habido una película similar. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, cuando pasa todo esto, tú estabas demasiado, en decir, la entrevista o la visita de Truman a México, tú eras un adolescente. Sí. ¿No podías haber conversado con él sobre la Segunda Guerra Mundial que acaba de concluir? Hablábamos de los jóvenes en México, de los jóvenes en Estados Unidos, de las ambiciones o proyectos que se tenían. Y tu primera conversación, ya digamos, con un contenido político, con un presidente de Estados Unidos, ¿con quién? Con Johnson. Con Johnson. Con Johnson. Con Johnson tuvimos más tiempo porque él venía con su familia a Acapulco, a la casa de mi padre también, y como venía con nietos y había más tiempo, pues platicábamos ya más a fondo. Y en ese momento también tenía una gran amistad con el que había sido secretario de Estado y que volvió otra vez muy fuerte como secretario de Estado con Nixon, y ahí ya empezamos a hablar de cuestiones políticas y una serie de cuestiones ya muy serias. Me gustaba mucho escribir, entonces tenía ahí una revista. En fin, todo eso se fue de alguna manera conformando y yo me fui entusiasmando por escribir.
Y claro, mi interés era tomar datos, preguntar y escuchar. Y tienes también, para no hablar solamente de los presidentes de Estados Unidos, tienes una fotografía de De Gaulle. Sí, Ah, también. a De Gaulle lo conocí cuando estábamos en París tomando unas fotografías y película de algunas cuestiones que hicimos con Televisa para actores, para historiadores de franceses como Jacques Soustelle, que conoció a México también, que hizo la vida cotidiana, escribió de los aztecas, la vida cotidiana de Sí, los cómo no, mayas, sí, cómo no. la vida cotidiana de los olmecas. Era un Y experto en México. él me llevó un día a, por cierto, me impresionó porque fue su último día como secretario de Gobernación. Entonces nos sentábamos como, digamos, a unos 10 metros de la mesa de gobierno. Sepp estaba filmando en televisión. Y el problema era el norte de África y la libertad para Argelia. Y entonces Argelia era el tema y la mitad de los franceses estaba a favor y la otra mitad no. Entonces era muy serio. Y entonces se paró Soustelle, pidió la palabra y dijo: señor presidente, permítame, ¿está usted equivocado? ¿A De Gaulle? A De Gaulle. Se debe de examinar así y así, no es posible llevar a cabo en este momento lo que usted propone. Era secretario de Sí, 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 Gobernación sí, sí. y le dice: siéntese. Entonces se molesta Soustelle y se pone otra vez de pie y le dice: señor presidente, como secretario de Gobernación, usted tiene que escucharme sobre el problema de Argelia. Y le dice: pero como ex secretario de Gobernación, De siéntese. Gaulle le dijo, Sí. es usted, ya no es secretario, es No, lo ex quito. secretario de Como Gobernación. siéntese. Y al final, obviamente, pues fue a hablar con De Gaulle. Dijo: no, Debe haber sido no se una lo puede. personalidad imponente De Sí, Gaulle, ¿no? Es imponente, decir, no imponente. nada más presidente de Francia, sino papá de Francia, Pero él tenía ya un papá después de la proyecto y Segunda no quería Guerra. que nadie lo desviara de lo que él tenía. Y cuando veía que todos estaban en contra, pues se retiraba, se iba del Colombé, desliz, Colombé. sí. Bueno, pero es que yo recuerdo, tú seguramente recuerdas también la visita de De Gaulle a México, Sí. aquella Con López aparición Mateos, con sí. López Mateos en Palacio, Sí. en el balcón central de Palacio, con todo el zócalo lleno. Sí. Se aprendió varias Tres frases en en español, español, sí. La mano Llevar en la la mano, mano, sí. ¿no? Y la impresionante reacción de De los la mexicanos, gente, héroe de la Segunda Guerra Mundial, sí. aunque Churchill decía exactamente lo contrario. Bueno, pero gracias a él se salió de Francia manejando siempre la resistencia. Y el presidente en funciones renuncia y deja al general Petain, que estaba por el armisticio. Dijo: un armisticio es rendirse y se van a arrepentir, y se fue. Esta casa y la memoria histórica, los testimonios de la gente que ha pasado por aquí, de las decisiones que se han tomado aquí. Ya hablamos de tu relación personal con varios de los presidentes de Estados Unidos. Del hecho a que a veces pase inadvertido de que tu padre fue el primer presidente de México que visitó oficialmente Estados Unidos. Y tu padre es un hombre contemporáneo, es un hombre que vivió buena parte del siglo XX en la política mexicana. Dime, ¿piensas tú que en ocasiones la memoria del presidente alemán se ha visto desvirtuada por cierta animadversión política en el país? Sí, porque como expresidente y otros expresidentes, como el presidente Cárdenas, se fueron agregando grupos que empezaron a tratar de distanciarlos A Cárdenas y Alemán. y se han ocupado de escribir una serie de cuestiones en donde forzosamente te tienen que colocar a la izquierda o a la derecha. Mi partido, el PRI,
que ahora se define como socialdemócrata, siempre, desde que mi padre era candidato en 46, ha tenido el lema de democracia y justicia social. Y todavía la tiene. Mucha gente se espanta porque dice, pero ¿cómo? No es así, si era industrial. No, mi padre no era industrial. Formó industriales y apoyó justamente el que México saliera. La industrialización del país. Era un país agrícola. Aprovechando la Guerra Fría, justamente. Y bueno, todas las industrias, incluyendo la cinematográfica, pues se desarrolló. Después, lo que se buscaba era que no se produjeran chatarra, que no se produjera nada de chatarra. Y poco a poco, los industriales fueron demeritando ese trabajo, porque Japón, que había perdido la guerra, pues ese sí producía chatarra, pero de repente Japón empieza a enviarnos las mejores cámaras, los mejores cristales, lo mejor en plumas, en maquinaria, etcétera, etcétera. Y no tienen petróleo, que es otra maravilla cómo manejan su economía. Y empezaron a dar servicios en el mundo entero, cosa que a nosotros nunca nos preocupó. Entonces, esos grupos empiezan a aprovechar de alguna manera el no alejarse nunca del poder. Y es una manera de destacar por escrito o verbalmente o en actuación política esa distancia. El antialemanismo. No solamente eso, te hacen menos, te tratan de borrar de alguna manera. Y yo lo he sufrido en lo personal también. Y no es contra mí ni contra él, sino contra la vida. Así es. Casi una tendencia política en la historia del país. Formas una clase media que es lo que le da fuerza y sustento a México actualmente, sin perjudicar por ejemplo, al sector campesino, al contrario. Una cosa es la industrialización, otra cosa es el campo. No quiere decir que por hacer esto, olvides deja esto. De hacer lo otro. Es igual. Si no tienes que comer porque no hay producción, pues tienes que importar, eso está mal. Y la idea era siempre exportar productos y no personas. Pero de alguna manera se descompensó todo esto después. Bueno, tienes que echar la culpa a alguien de todas maneras. Y ese alguien fue alemán. En este caso. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a platicar, que yo ya tenía uso de razón y ya me metía yo en los asuntos importantes, y te dabas cuenta de que era el primer presidente que había hablado ante el Congreso de los Estados Unidos, les había dicho lo que sentíamos y pensábamos en México, que ayuda de alguna manera a la formación de las Naciones Unidas y empieza a apoyar la formación de otros países, entre ellos Israel, por ejemplo, ya como presidente de la República, y habla ante las Naciones Unidas. No había ningún otro presidente que hubiera hablado en ese momento ante las Naciones Unidas. Así es. Todo eso me impacta, me compromete, y entonces te decía yo que con presidentes como Nixon, conozco a otros personajes como Kissinger, que era, no es nada ofensivo decirlo, pero era parte integral del cerebro de Nixon. En esta vida densa e intensa que has tenido, hay tantos puntos donde penetrar y donde examinar. Sobre todo lo que te estoy diciendo me consta. Así es. Me tocó verlo, me tocó vivirlo, quizá no lo entendí en ese momento. Es que es una vida poco común. Pero así es. Es nada más y nada menos que haber sido testigo de la historia por los pasados casi 70 años.